dominarán, va venciendo poco a poco, cada vez es más real. A Deliria como orgullo. Para mí Deliria es una banda con futuro. Yo definiría la banda como enérgica, poderosa y perseverante. Bueno, yo a Deliria lo defino como heavy thrash metal, porque fue lo que, digamos que fue el género que me motivó a crear Deliria, y además fue lo que me motivó a hacer música. Deliria empezó más o menos a mediados del 2005. Fue una idea mía. Yo trabajaba con un amigo que se llama Daniel Nova. Fue un proyecto por 3 años, solo un proyecto, componiendo. Compusimos canciones como Entre Pesadillas, Semillas de Maldad y otras más. Después fue que en diciembre de 2009 empezamos a tocar, la primera alineación, digamos, oficial que conoció la gente. Bueno, después de la primera alineación y de los primeros toques, que esa alineación duró más o menos un año, o sea, 2009, más o menos 2010, mediados de 2010, pues se desintegró por cuestiones personales, por problemas ahí pues de unos con los otros o conmigo, entonces pues bueno. Nosotros le cambiamos el nombre a la banda, primero se llamaba Exterminans, básicamente porque no era llamativo, no era, digamos, muy colorido pues o muy, muy impactante. Además que Exterminans pues es un nombre que sacamos de la Biblia, entonces pues de pronto podíamos tener problemas con que alguien más tuviera ese mismo nombre o cosas así. Son unos muchachos que, como muchas de las bandas de Kill, iban como en la construcción de todo su color musical, pero van bien. Yo creo que desde que sigan como con esa humildad y con esas ganas de salir adelante, pues van a recorrer muy buen camino en todo lo que es puesto en rock y la música que es el departamento. Yo entro a la banda en mayo de 2011. Yo me di cuenta de lo de la convocatoria para lo del guitarrista por un amigo mío que era amigo de la novia de Steven. Él siempre estudió conmigo y él sabía pues mi gusto por la música y por el género del thrash, y pues me comentó que estaba necesitando un guitarrista. Yo nunca, pues antes yo nunca había tenido una banda y pues siempre practicaba en mi casa, y pues no, me dio por hacer el contacto con Steven y hice la audición, y pues hicimos buen equipo, hubo compatibilidad ahí y pues aceptó pues que yo viniera a la banda. Durante el tiempo que yo he estado en la banda, pues he tenido la oportunidad de estar ya en varios toques y pues eso me ha dado experiencia con el público. Yo ingresé a la banda en julio del año 2011 y todavía no podría decir por qué ingresé. Fue un proceso algo particular porque no tenía bases, no tenía conocimientos. Deliria es muy visual. El logo en realidad es todas las letras del nombre juntas a manera de icono. La letra del nombre como tal también es muy atractiva. Steven lo que trata de plasmar, digo Steven porque él es el creador de toda esa imagen, es hacer una imagen por canción, porque esto genera más recordación en el público, en los fans, y le genera como mucha identidad a cada una de las canciones. La imagen que Deliria como banda quiere proyectar es algo muy fresco, o sea, nada agresivo, porque pues por lo general una banda de heavy thrash metal ya está como muy estereotipada, entonces todos son a toda hora vestidos de negro o son, bueno, sí, moviendo la cabeza fuertemente, pero nosotros no. Nosotros queremos estar, como lo dice Steven, en un punto muy medio, que sea una banda lo suficientemente heavy para que le guste a cualquier persona, pero que a la vez también sea thrash para que la gente se lo goce. Y el nombre de Deliria surgió porque en una clase de psicología de la comunicación
la profesora estaba hablando sobre ciertos tipos de enfermedades. Entonces una de esas enfermedades era delirium tremens, que es cuando una persona tiene como un delirio de persecución, ve cosas que no son, como ese temor. Y lo que se hizo fue mezclar ese delirium tremens con líricas, como una expresión ahí de letras de un sentido más figurativo. Y de ahí nació delirium tremens con líricas y se generó el nombre delirio. Para crear las letras de deliria, yo me inspiro en elementos de la cotidianidad que no me agradan. Por ejemplo, hay elementos, digamos, de la religión, sin importar, digamos, la religión en esta parte del mundo siempre ha sido muy opresiva, siempre ha sido, usted tiene que hacer tal cosa y tiene que hacer tal cosa, o si no, hay un infierno que lo está esperando y va a sufrir toda la eternidad, pues, y ese tipo de cosas no me gustan. Yo siempre he creído que la iluminación siempre es de una manera personal y no grupal. Una parte muy grande del legado o el mensaje que quiere dejar Delirium en los fans es el hecho de que por muy mal que se vean las circunstancias, por muy mal que se vean las situaciones y todo ese tipo de cosas, siempre hay una solución. Siempre hay algo más allá. Bueno, para mí Delirium, ante todo, son unos guerreros. Delirium se fundó aproximadamente en el 2005. Digamos, en todo este transcurso, en todo este viaje metalero, digámoslo así, han pasado por diferentes alineaciones y personas que han hecho parte de ese proyecto. Delirium, pues pienso que ha sido una banda muy emprendedora. El esfuerzo que han hecho estos muchachos, pues hay que tener en cuenta que surgió de una idea, de una iniciativa de jóvenes. Creo que lo hace el doble de valedero, por el hecho de que han sido ellos mismos quienes han buscado sus espacios, la manera de surgir, la manera de salir adelante, que ha sido exitoso en casi todos los instrumentos que han sacado, es decir, una banda que apenas está empezando, que lleva 3, 4, 5 años y que se está dando a conocer, que ha sido reconocida ya en la escena local, que ha sacado videoclips, que ha tenido ya demos. Creo yo que es una experiencia muy chévere y esos muchachos definitivamente tienen todo para ser una excelente banda reconocida a nivel nacional. Ingresé yo a Delirium en noviembre del 2011. Yo ya había estado en algunos toques de Delirium, me pareció una banda muy buena. Ingresé porque el bajista que había antes se tuvo que ir de la ciudad, entonces dejó el espacio. Steven me estuvo comentando. Antes de ingresar a Delirium, pertenecía a una banda de grupo de unos amigos de colegio. Nosotros ensayábamos, nunca tuvimos toques, pero ensayábamos en la casa de un amigo y lo hacíamos más que todo por la pasión a la música. Es que la falta de apoyo, digamos, pues en primero porque no estamos en una ciudad grande. El segundo factor es porque, bueno, además de que Delirium no es la única banda de la ciudad, pues en la ciudad hay muchas más bandas, se debe a lo que más se vende, digamos, en estos días, que no es precisamente el rock. Más que todo nos promocionamos por medios web como son Facebook, YouTube, MySpace. Y que sí nos ha servido, sí nos ha servido mucho porque ahorita la gente ya nos conoce más, conoce a Delirium, conoce quiénes son los que estamos en la banda y cuáles las canciones. Yo creo que la forma de promocionar y distribuir la música de nosotros pues sí ha funcionado porque pues cada vez que nosotros hacemos un toque pues la gente va, siempre canta, corea las canciones y pide estos temas de nosotros. Las canciones de Delirium se graban en la casa de Steve. Ese es nuestro estudio de grabación, de producción, de todo. Allá se hace todo eso, todo ese proceso musical. Cuando grabamos el demo, por ejemplo, hubo que promocionarlo dándole regalos a la gente. Entonces, por 6,000 pesos le dimos una banda de Pereira que se llama Bang, una de acá que se llama Los Hopton.
Fuera de eso les dábamos una cerveza y les dábamos el demo por 6,000 pesos. Mi rol como mujer en la banda lo puedo resumir en una frase de Marilyn Monroe y es: no me importa vivir en un mundo de hombres siempre que pueda ser una mujer en él. La interacción que Deliria tiene con el público es buena. Ellos tres, Steven, Angelo y Christian, particularmente Angelo y Steven, son los que más animan al público, interactúan con ellos, hacen comentarios algo graciosos y eso acoge mucho a la gente. El proyecto más ambicioso en el que estamos ahorita es en la construcción del álbum. El álbum se va a llamar Entre Pesadillas, esperamos producirlo este año. Pues nosotros, yo creo que pecando un poquito por ambiciosos, queremos salir del ámbito incluso nacional, yo creo que incluso del ámbito latinoamericano. Deliria en 5 años va a ser la banda más grande de Latinoamérica, porque desde ya estamos trabajando para lograr ese objetivo. Además, sabemos que hay muchas bandas buenas, sabemos que la competencia es muy dura, pero pues precisamente por eso estamos estudiando cosas como comunicación y cosas afines, porque no solamente queremos nutrir el lado musical, sino el lado comercial y el lado industrial.